¿Qué pasa, guajes? Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Fray Sulfato. Hoy he venido hasta Monsagro, que es un pueblo que se encuentra en la Sierra de Francia, en Salamanca. ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque os quiero enseñar una cosa súper chula que hay en este pueblo. Y qué bueno que ya estáis pudiendo ver aquí detrás de mí. Esto que veis aquí es lo que os voy a enseñar. Estos son crucianas. Y si quieres saber por qué es tan especial y qué es lo que es, ya sabes, vamos a ello. Estoy en Monsagro porque he venido a ver la ruta de las huellas fósiles. Y si digo huellas fósiles, ¿en qué pensáis? Lo más seguro es que todos penséis en dinosaurios, ¿verdad? Pues no, chicos, para eso ya os hice una saga de vídeos que os dejaré por aquí arriba, hablando sobre dinosaurios, pero hoy vamos a ver otro tipo de icnofósiles, que son las crucianas. Pero esto os explico un poquito más adelante, porque tengo un sitio súper guapo para que lo entendáis perfectamente. ¿Qué son las crucianas? Bueno, pues es todo esto que veis aquí. Toda esta fachada de esta casa está repleta de crucianas. Y las crucianas son los rastros fosilizados de los trilobites. Luego os explico lo que son los trilobites. Pero quedaos con eso, que todo esto que estamos viendo aquí son los caminitos que iban dejando los trilobites por el fondo marino y que después se han fosilizado. Y es que resulta que en este pueblo, en Monsagro, pues se dio una facilidad a los habitantes y era que podían coger piedra del monte para construir sus casas. Así no tendrían que ir hasta Ciudad Rodrigo a comprar materiales de construcción. Y entonces sí lo hicieron, empezaron a coger piedras del monte y a alguien se le ocurrió decorar la fachada con una de estas piedras, ya que son bastante chulas. De hecho, hemos encontrado la casa que empezó con esta moda. Y es que, pues eso, ellos pensaban que eran raíces y las pusieron en las fachadas y empezaron a decorar las casas. Y es que ahora tenemos todo el pueblo completamente repleto de crucianas en las fachadas. Y es impresionante porque es un museo al aire libre. Entonces tú puedes estar paseando por las calles del pueblo y estar contemplando un montón de fósiles que tienen 480 millones de años. Que se dice pronto, ¿verdad? Entonces, pues por eso es un pueblo tan chulo y he querido venir a enseñaroslo porque es que de verdad es una pasada. Y voy a contaros qué es un trilobite. Un trilobite es un animal que vivía en los fondos marinos de entre 550 y 250 millones de años. Es un artrópodo y tiene una característica y es que se creó un caparazón articulado con varios segmentos que en algunas especies le permitía pues poder doblarse, hacerse una bola como si fuese un armadillo o una cochinilla de la humedad. Y este animal pues vivía eso en el fondo marino, se dedicaba pues sobre todo a ir filtrando el sedimento, también habría alguno que sería cazador, algunos podían nadar. Vamos, había unas 4.000, 5.000 especies, o sea que había variedad para parar un tren. Y evolucionaron mucho por eso, porque pues tenían caparazones duros formados por carbonato cálcico y esto les permitió fosilizar muy bien. Por eso es el animal fósil que más se ha estudiado, porque es el que más había. Aparecen fósiles de trilobites y de sus rastros por todas partes. Podía medir entre 1,5 milímetros y unos 70 centímetros. Como ya os he dicho, una variabilidad enorme. Y se llama trilobite porque está formado por tres lóbulos. Si lo estamos mirando de la cabeza hacia abajo, son tres lóbulos verticales, el central y los dos laterales. Aunque también está dividido en tres tagmas, que serían el céfalon, la cabeza, el tórax y el pigidio, que sería la parte de atrás. Podían desarrollar espinas, podían desarrollar un montón de sistemas de defensa y tenían un montón de patas, como si fuesen los cangrejos hoy en día. Las gambas, por ejemplo. Pues eso mismo. Entonces, con esas patas iban andando por el fondo marino y iban dejando un rastro. Pero esto lo mejor es que os lo explique en el museo, porque en este pueblo tienen un museo dedicado a las crucianas que se os va la pinza. Así que vamos para allá, que vais a entender mucho mejor. Bueno, aquí veis estos guajes. Esto sería el fondo marino, lo que estáis viendo aquí, y esto sería el trilobite, que está andando por el fondo marino. Fijaos en qué tipo de marca está haciendo. Son dos surcos que tienen en el centro una pequeña cresta. ¿Lo veis, no? Pues esto es lo que sería la cruciana.
El bichejo andando por el fondo marino y dejando estos surcos. ¿Qué pasa? Que empieza a aparecer sedimento arrastrado por ejemplo, pues por una riada. Entonces, arena empieza a cubrir todo esto. Y tenemos que la arena nos ha cubierto el estrato anterior, que era de fango. Empieza a caer más sedimento por encima, más sedimento por encima. Se empieza esto a apretar por presión, por temperatura. Y tenemos un proceso de, adivinad qué era, litogénesis. Formación de roca, como os conté en el vídeo de los tipos diferentes de roca. Entonces tenemos que esto, que son arenas, se transforman en cuarcitas. Y lo de abajo, que son lodos, que son menos resistentes, lo normal es que se erosionen y desaparezca. Así que lo que encontramos habitualmente es esto, que sería el contramolde. Aquí veis que lo que eran dos surcos, aquí son dos montículos y lo que había en el medio, pues aquí es una depresión. Y estos son las crucianas que estamos encontrando en toda esta zona de la Sierra de Francia. Por cierto, los procesos que favorecen la formación de los fósiles de las icnitas, de los icnofósiles, no son buenos para la formación de los fósiles de los organismos. Por eso aquí, en Monsagro, no se encuentran fósiles de trilobites. Sin embargo, sí se encuentran mogollón, mogollón, mogollón de fósiles de crucianas. Esto me viene genial para explicarlo. Mira, aquí tenemos un trilobite. Entonces, todo esto que hay aquí es la pista que ha dejado el trilobite al andar. Va andando y nos deja esta pista. Fijaos en las huellas, que tienen una forma de V. Aquí así forma una V. Pues la parte abierta de la V es hacia donde está avanzando el animal. Esas pistas las dejan con todo este montón de patas que tienen. Van andando y van dejando esas marquitas. Esto que veis aquí es lo que se cubre con arena. Aquí tenemos una capa de arena que se empieza a compactar y se transforma en roca, en cuarcitas. Y cuando el lodo, que es más frágil, desaparece, nos queda el molde, que es lo que estamos encontrando nosotros en esta zona. ¿A que lo entendéis bien? De verdad os digo que este es el museo más interactivo en el que he estado en mi vida. O sea, es alucinante. Tenéis que venir a verlo porque es una verdadera pasada. ¿Veis esto que tengo aquí? Esto es un rusoficus. ¿Y qué es ese palabro? Bueno, pues mirad, los trilobites, os he dicho que van por el fondo. Entonces, cuando van andando, dejan la cruciana. Pero también tienen momentos en los que descansan un poquito y como que se medio entierran. O también podía ser que, pues, que estuviesen formando un nido, que se hubiesen parado para intentar camuflarse con el fondo porque había un depredador. El caso es que se quedan quietos. Y al quedarse quietos, como el fondo es de fango, es fangoso, pues dentro de esa forma, eso, que parece como si fuese un bollo. Y es la forma del trilobites cuando está quieto, que se va hundiendo. Igual cuando tú estás en la playa, que te quedas de pie y te vas marcando los pies poco a poco, pues aquí igual. Y se formaba el rusoficus. Y mirad lo que os digo, todas las fachadas están repletas de estos fósiles. Y es que es de verdad increíble. Y no solo de crucianas vive Monsagro, también tenemos ascolitos. ¿Y esto qué es? Pues mirad, en este fondo fangoso había más habitantes aparte de los trilobites. Teníamos, por ejemplo, gusanos. Estos gusanos lo que hacen es cavan un túnel, se comen lo que pillen por ahí y suben por otro lado y te forman una U. Y claro, cuando el fondo fosiliza, pues tú lo que encuentras son estas marcas, estos puntitos, que son la entrada y la salida. Si habéis ido alguna vez a la playa y os habéis fijado en las navajas o las almejas, hacen lo mismo, crean un tubo por el que ellas tienen el sifón para ir comiendo, para salir y para entrar del agua. Entonces es lo mismo. Y tenemos también grandes campos de ascolitos mezclados con las crucianas. Es increíble. De verdad que esto es como un parque de atracciones. O sea, si te gusta la geología, tienes que venir aquí sí o sí. Y si no te gusta, también, porque el sitio es espectacular. Gracias, guajes, por vuestro apoyo, viendo los vídeos, comentando, siguiéndome en redes sociales. Ahí a tope estáis.
Si queréis un poquito más, tenéis la opción de apoyarme económicamente a través de LiberaPay, como hacen ellos, y acceder a una serie de ventajas por ser guajes ahí a tope. Así que, chicos, muchas gracias, va por vosotros. ¿Veis esto de aquí? ¿Os suena de algo estas ondulaciones? Si habéis visto mis vídeos sobre los dinosaurios, de las huellas fósiles del norte de Soria, pues os sonará. Estos son los ripples, ripple marks o rizaduras en castellano. Son esas ondulaciones que va dejando el agua en el fondo, te crea esto, y entonces si ese fondo se fosiliza de golpe, pues te queda esto. Y aquí también en Monsagro hay para aburrir. O sea, das una patada y salen 50 millones de fósiles de todo tipo. El Cámbrico es un periodo en el que empezamos a encontrar fósiles a lo bestia. Y por eso se dice que hubo una explosión cámbrica, una explosión de vida. No es que la vida apareciese en el Cámbrico, simplemente es que ahí empezaron a adquirir caparazones que han podido fosilizar, porque ya sabéis que todo lo que los tejidos blandos no fosilizan. Entonces, después de esa explosión, viene el Ordovícico, que es cuando los trilobites, los protagonistas de nuestro vídeo de hoy, empezaron a expandirse, a crear miles y miles de especies, y por eso es el periodo tan importante. Por cierto, ya que estoy aquí en el Centro de Interpretación de los Mares Antiguos de Monsagro, pues quiero agradecer mucho al Ayuntamiento de Monsagro, que me ha facilitado todo para poder grabar en el interior, me han acompañado para explicarme el pueblo y que os lo pueda explicar ya vosotros. Así que desde aquí, muchísimas gracias, sois muy grandes. No os imagináis la emoción y la alegría que me ha dado el descubrir que este museo se ha dedicado in memoriam a Jorge Civis. Para vosotros será una persona más de los 7.000 millones de habitantes que habitan el planeta, pero para mí fue alguien muy especial, y fue mi profesor de paleontología, y fue la primera persona que consiguió que yo me interesase por las piedras, por las rocas. A mí nunca me ha gustado la geología, hasta que descubrí a este hombre. Y él es el que consiguió que yo dejase un poco aparte la zoología, la botánica, y me empezase a interesar por la geología. Así que de verdad que ha sido una gran sorpresa descubrirlo. Estos trilobites eran tíos duros, ¿eh? Sobrevivieron a dos extinciones masivas, que eso no se puede decir de todos los grupos de seres vivos. Al final es verdad que en el límite permico-triásico, pues murieron. Pero es que, ojo, cuidado, en esa extinción se fueron al garete el 92% de los animales del planeta. Por un pelo no nos quedamos en un planeta sin vida. O sea, imaginaos la catástrofe que tuvo que tener lugar en ese momento. Pero como la vida sigue adelante, en muy poquito tiempo volvieron a resurgir miles y miles y miles y miles y miles de especies que, bueno, pues han continuado y han seguido viviendo a más extinciones, unas siguen, otras se quedan, pero este es el ciclo de la vida, chicos. Y bueno, pues he flipado en colores, me ha encantado, os recomiendo al 100% que vengáis, porque de verdad que esto es para flipar. Y espero que os haya gustado, por lo menos una décima parte de lo que me ha gustado a mí hacerlo. Comentadme si lo conocíais, comentadme qué os parece todo esto, si os gusta este tipo de vídeos. Y lo de siempre, nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes!